Otra oportunidad para charlar con la gente que tiene que ver con el fútbol juvenil e infantil y que además está relacionada con la importante acción social que vienen llevando a cabo los clubes, las instituciones, en esta época tan especial que estamos viviendo. En este caso, Jorge Forneri, de Gimnasia, es miembro de la Subcomisión de Fútbol Juvenil e Infantil y además miembro de la Mesa del Fútbol Infantil de AFA. Un hombre con el cual uno tiene un contacto permanente a través de la labor que se realiza todas las semanas cuando hay torneo. Pero acá la oportunidad, Jorge, primero saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, antes que nada y antes de hablar de fútbol, contar el gran trabajo que está haciendo Gimnasia de Grima de la Plata hacia la comunidad. Sí, mira, lo que está haciendo el club a partir de que se declaró la pandemia y bueno, está toda la gente recluida en sus hogares, Gimnasia, a través de Gimnasia Social. Ya empezó a actuar y a atender a diferentes sectores, ya sea internamente del club como a la misma sociedad. Es decir, la acción que hicimos nosotros a través de la Subcomisión de Infantos Juveniles del club es ir atendiendo las necesidades de las familias que por ahí no podían salir a trabajar, entonces ya no contaban con recursos. Y bueno, le era muy difícil el día a día. Entonces, a través de un relevamiento tanto de la coordinación de juveniles como de la coordinación de infantiles, llegamos a una cantidad de familias que no podían hacer frente a las necesidades básicas. Entonces, empezamos a entregar, ya llevamos tres entregas, dentro de 10 días va a ser la cuarta. A las familias, a 56 familias del fútbol infantil y del fútbol juvenil. Esto se hizo gracias al aporte de socios, de hinchas, de filiales, de agrupaciones que fueron colaborando, ya sea o con dinero en efectivo para la compra de esos alimentos o si no directamente con alimentos. Después, también las filiales del club son las que, a través del contacto con Gimnasia Social, son las que atienden a distintos merenderos y comedores de toda la ciudad. Se encargan de llevar los alimentos a esos lugares donde también hay muchas necesidades en distintos barrios de la ciudad. Ese es un trabajo muy grande que están haciendo, ¿viste? Las filiales junto con Gimnasia Social, donde también aportan socios, hinchas, jugadores del club, también han hecho un aporte. Así que bueno, se está trabajando día a día Jorge, en eso. ¿tienen una idea a cuántos chicos o a cuántas familias han podido ayudar en este tiempo? Mirá, en lo que se refiere al fútbol infanto juvenil, la última entrega fue a 56 familias directas que tienen que ver con el club. Después también se ayudó a 10 familias del fútbol femenino, que también estaban con necesidades. Y también ahora se está haciendo un relevamiento, se va a ayudar a técnicos, entrenadores del básquet de toda la región de acá de la ciudad de La Plata. Perfecto. Ahí Todo estamos esto. viendo justamente en la foto, no sé si la podés ver, que también han repartido tapabocas con los colores de su club, ¿no? Claro, dice, esto lo han hecho a través de las filiales, se ha llevado a comederos y a distintos lugares, distintos tapabocas con el logo del club, los colores del club. Sí, eso se ha repartido sin cargo en todos esos lugares. Y ahora Gimnasia Social, a través con las filiales y también en algunas agrupaciones. Están haciendo bajo el lema de Gimnasia Polo Solidario, todo también están tratando de recaudar, de juntar alimentos y de lo máximo para llegar a todos los lugares, ¿viste? Ampliar los lugares de entrega, porque la verdad que la necesidad es muy grande.
indudablemente un gran trabajo, un trabajo enfocado a lo social, como lo vamos a ver también que lo está realizando Luján. En un ratito vamos a estar con la gente de Luján, con la gente de Midland, un trabajo para aplaudir. Jorge, hablemos de lo que tiene que ver con el fútbol juvenil e infantil en la parte del acompañamiento que está realizando el club para todos los planteles. Sabemos que Gimnasia tiene una gran cantidad de chicos en sus distintas categorías. ¿Cuál es el acompañamiento de los técnicos, de los preparadores físicos? ¿Cómo es el trabajo en estos días tan especiales que estamos viviendo? Mira, la comunicación, ¿viste?, es permanente con cada categoría a través de sus técnicos, de sus profes. Los coordinadores también tienen reuniones, el coordinador con sus profes, con sus técnicos. Se está haciendo trabajos diarios de entrenamiento con rutinas y con horarios específicos, como para que respeten el horario y se haga todo juntos, no se lo dejan librado al azar al jugador, sino que a tal hora tienen ese trabajo específico. Eso en todas las categorías. Eso lo diagrama el coordinador junto con sus técnicos y profe, y después, bueno, van aplicando los distintos trabajos. Esperando, también obviamente, compartiendo y esperando la ansiedad de los chicos, bueno, la de todos en realidad, los que tenemos que ver con esto, de que cuando las autoridades lo permitan, podamos volver a ver la pelota rodar, ¿no? Obvio, estamos todos esperando lo mismo, los chicos más ansiosos que nunca, pero bueno, de esta manera lo están conteniendo, están haciendo un trabajo de entrenamiento, que no es lo mismo en el campo, pero bueno, están atendiendo a un horario específico y como para mantener el orden. También hay un gabinete psicológico que está funcionando. Esto es muy importante. Funciona. Sí, funciona con cada categoría. Así que también lo están conteniendo desde ese lugar. Así que con los chicos estamos bien. Bueno, obviamente esperando ansioso que comience a rodar la pelota, ¿no? Por supuesto. ¿Cuáles serían, Jorge, los próximos pasos, las próximas acciones? Nos comentaste varias realmente que han realizado y algunas que están por realizar. ¿Cuáles serían las que se vienen en cuanto a esta acción de Gimnasia con la comunidad? Mira, lo que es en el fútbol infanto-juvenil, bueno, nosotros, como te dije, cada 15 días estamos entregando, así que porque entendemos que esto va a continuar, porque no hay una fecha cierta, que va a terminar ahora, ¿no? En estos próximos días, así que calculamos que en 15 días volvemos a entregar a las mismas familias, y si se suma alguna más, lo haremos. Y lo que es en cuanto a Gimnasia Social, como te dije, junto a las filiales y agrupaciones, bajo el lema de Gimnasia Pueblo Solidario, están aunando fuerzas para recaudar, bueno, todo lo que sea necesario en alimentos, higiene, ¿viste?, todo lo que es salud, todo, y entregarlo a todos los comedores de toda la región a través de las filiales, de llegar a todos lados a través de las filiales. Nosotros tenemos muchas filiales y, ¿viste?, hay mucha gente que colabora, así que llegamos a muchos lugares a través de ellos. Jorge, gran trabajo. Lo que quieras agregar para cerrar la nota, vamos a charlar ahora con la gente de Luján que nos está esperando. Lo último que quieras agregar. No, nada. Solamente el trabajo es... el club está haciendo un gran trabajo, los socios, los hinchas. ¿Viste? Es un despliegue muy importante. También felicitar a todos los clubes, porque yo sé que la mayoría de los clubes están haciendo un trabajo social muy grande. Algunos le dan hasta de comer, arman ollas populares, le dan de comer a la gente. Es muy importante en este momento de crisis que estamos viviendo. Y bueno, después estamos esperando, como todos, con la comisión y con la mesa nos reunimos. Y bueno, estamos todos a la misma, a la espera de que las autoridades que entienden de esto puedan dar el ok. Y bueno, se puede volver a entrenar y a volver a jugar. Pero después, por lo pronto, nada, agradecerte que me des esta oportunidad para poder transmitir esto, lo que hacemos desde el club, que es importante que llegue a la comunidad. Por supuesto que sí. Jorge Fornelli, muchas gracias.
No, gracias a vos, Leo. Un saludo para todos.